Estamos en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a todos y todas a este su programa deportivo Más de Una Milla. Yo soy Rodrigo Terogoico y estamos en vivo en el estudio Kikito Tero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es viernes 5 de mayo. Hecha, <laughs> 2023, son las 6 y 3 de la tarde. Eh, Margarita y, y Totopo por ahí a, a Granel. Celebrando lo que se celebra hoy, la batalla de Puebla. Uno de esos grandes días de excusa para coger la larga. Mucho juicio, disfruten. Hoy es viernes, 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 amigos y amigas. Como siempre, France Segura. Buenas tardes, Rodrigo. Tengo a David aquí a mi lado. David está perdido en Francés. David está perdido. No he podido no he sabido de él en estos días. Edgar también está aquí en sale. Yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado. No sé. Eh, yo espero que no hayan encontrado otra persona que esté dando los deportes a, eh, y ustedes estén en otro lado. Por favor, por lo menos. Si eso es así, los media hora aquí, media hora allá. No me lo quites esto, ¿Verdad? No Estamos creciendo la audiencia. Tenemos que seguir para adelante. Gracias por estar por ahí, France. Eh... Estaba medio, dice ahí Grumoy, no entiendo, no entiendo. Saludos de la cuna de San Germán Criselia. La buena noticia es que Nate Mason regresó o va a regresar. Lo activaron la estrella del año pasado. Eso es uno de los temas. Vamos a arrancar con el BCN. Después vamos a hablar de yamín Camacho Quinn. Después vamos a hablar de la AA. Después vamos a hablar del voleibol superior femenino, que hoy es el segundo juego de la final. Y después nos vamos, que vamos para el Choliseo a ver lucha libre. Sí, señor. Vamos a ver lucha libre hoy y vamos a ver lucha libre mañana. Porque a mí me gusta la lucha libre. Digo, yo no soy una, un fanático de ir a los eventos, pero este evento es el equivalente a que vinieran las grandes ligas, a que viniera un juego de NBA, un juego de, 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 de soccer, de, de fútbol con equipos profesionales. Ese es el equivalente cuando se habla de lucha libre. Un evento de la compañía más grande de, de, del mundo de, esa, de ese producto. Vinieron aquí hace 18 años. Yo estaba. Eh, es increíble porque esta mañana hubo una conferencia de prensa de Bad Bunny. De hecho, tengo aquí la, imagen, la misma imagen que, le, que tenía ayer. Les voy a quitar esta parte. Siempre dejo el nombre más tiempo lo debido. Esta mañana hubo una conferencia de prensa allí en las inmediaciones del Choliseo sobre de este evento. Y estaba obviamente Bad Bunny, porque Bad Bunny va a participar en una lucha callejera, ojo, contra otro Borigua, Demian Priest, que es un luchador legítimo. Eh, y él estaba hablando de que hace pues más de 15 años que vino la WWE y él era un niño. Y él, pues, él dice que se acuerda, pero era bien, bien niño, bien, bien niño. Y yo dije, wow, yo tenía 25 años cuando esa gente vino, ya yo era un manganzón. Y yo siento que eso fue cuando yo era infante también. Nada, solamente que eh, tiré números, tú me sigues, y me di cuenta que la, en términos de edad, la cosa no me pinta muy bien. Eh, estaba un poco indispuesto, ah, gruñón. Nada, hermano, que, que, que se mejore pronto, David. David, un abrazo grande, que te mejores pronto. Y aquí estamos, siempre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Carmen Enita Acevedo regresa. El lunes con ustedes en vivo, porque les dejó todo un material extraordinario de contenido para, para que ustedes lo pudieran disfrutar en esta semana mientras ella estaba en gestiones allá en Nueva York, también gestiones para Bonita Radio, dicho sea de paso. Así es que aquí el lunes regresa ella a las 8 de la mañana, y yo sé que eso es, mira el motor que nos mueve. Así es que no se desesperen que almení Acevedo regresa Edgar García, saludos bonitos, deportista y lindo viernes, hermano mío, gracias por estar ahí. Predicción rápido del voleibol hoy, segundo juego en la calma y la Figueroa, Azúmbalo, y después hablamos de eso. Eh, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Bueno, yo estaba hablando de que, que voy, a, voy a hacer el programa y arrancamos para el choliseo. Hay lucha libre, yo sé que hay gente que le gusta la lucha libre que no le gusta decirlo. Y para los amantes y para los fiebrú de la lucha libre, pues esto es un gran evento, como está diciendo. Pero muchos irán por ver a ese señor que está ahí, no necesariamente por ver la lucha libre. Eh, eso le funciona muy bien, le funcionó bien al Baloncesto Superior Nacional, por ejemplo, que la gente iba a ver a, lo, a los artistas y pues de momento se dan cuenta que hay un gran juego de baloncesto. Yo siempre le he dicho, pero nada, para eso vamos hoy, mañana, y, hoy y mañana. Ambos son eventos en vivo, así que es puntual. Luis Sotomayor Morales anda por ahí. Gracias por estar conectado. Saludos también. Bueno, vamos a empezar con el baloncesto superior nacional. Hubo tres juegos anoche. Los Indios cazaron a los Osos ayer en el Palacio, los Piratas saquearon a los Capitanes en la Petaca y los Meses Guaynabos detuvieron la racha de victoria de los Gigantes de Carolina. Vamos a empezar con el juego de los Indios y los Osos de Manatí. Saludos, María Rodríguez Caloca. Edgar García dice que Santurce gana hoy en cinco parciales. ¡Wow! Vamos a hablar de eso ya mismo. Eh, hoy ganan mis Pinkins en cinco. Y si no es así, será difícil lograr el número 19, dice Damián Andrés Moreno. Vamos a hablar de eso ya mismito. Arrancamos. 99-87, la victoria de los indios de Mayagüez sobre los osos de Manatí. Eh, este juego es bien fácil de analizar. Es bien fácil de analizar. Los puntos de Tenovers del equipo de Mayagüez. Fue 21 a 13 a su favor. También los tiros libres fueron 23 veces y metieron 20 para un 86%. Mayagüez pudo capitalizar bien los errores de Manati. No así el equipo de Manati. Y aunque el equipo de los Osos está mejorando y ahora tienen a Sheldon Mack, que de hecho ayer metió 28 puntos con 8 rebotes, todavía no están en el nivel que yo creo que ellos tienen o que van a lograr en algún momento. Lo que pasa es que a mitad de temporada se les está haciendo bien tarde. Por los Indios de Mayagüez ayer Chondy Brown con 28.7 rebotes, cuatro asistencias, Aaron Harrison con 24 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, Jordan Sintron 18 puntos y Jorge Pacheco con 15. Por el equipo de los Osos Sheldon Mac, 28.8 rebotes, cuatro asistencias, Chris Ortiz, 24 puntos y 9 rebotes, repartió 4 asistencias también. Isaac Sosa con 11 puntos y Davon Jefferson con 11 puntos y 6 rebotes. Eh, así las cosas, después de la victoria de ayer, mirando la sección A de nuestra baloncesto superior nacional, vemos que el equipo de Mayagüe mejora a 8 victorias y 10 derrotas. Como pueden ver allá a extrema derecha, el equipo de Mayagüe juega para 6 victorias y 2 derrotas nada más en el Palacio. En cambio, juega para 2 y 8 eh, como visitante. Los Osos de Manatí no ganan. Bueno, ganaron un juego como visitante. Tienen marca de 1 y 9. O sea que la derrota ayer en el palacio es consona con lo que los, los osos han hecho. La mayor parte de sus victorias viene en su cancha allá en Manatí, eh, que tienen marca de 4 y 5. Ponce, que está jugando malo, es la única esperanza de Manatí de poder subirle el sótano. Eh, y vamos a hablar de Ponce al final, porque hicieron un cambio importante, me parece a mí. Así que el equipo de Manatí con esa derrota que haya 5 victorias y 14 derrotas, cada vez se le hace más empinada la cuesta para salir del hoyo. Mayagüez se mantiene en la batalla, está a cuatro, a dos juegos, a dos juegos completos del equipo de agresivo. Eh, San Germán se mantiene en la segunda posición, también activaron una pieza importante en el equipo, vamos a ver cómo lo funciona. Así que este juego de ayer, eh, importante para los indios, para mantenerse en la pelea, no se olviden que al final de la temporada... Les voy a poner otra vez la tabla de posiciones ahí. Pues yo quiero refrescar esto. A mitad, estamos a mitad de temporada. Uno o dos juegos por encima de la mitad. Bueno, exactamente la mitad para algunos. Uno o dos juegos por encima de otros. Eso es lo que hay. Pero vamos a ver. Eh, si usted termina en las primeras cuatro posiciones, usted pasa a la postemporada. Ahora, si usted termina en la quinta posición, por ejemplo. Hoy son los Leones de Ponce. En la A. Y en la B son los Cariduros de Fajardo. Nosotros podemos ver que el equipo de Fajardo tiene mejor récord que el equipo de Ponce. Pero, eso no importa lo, lo, los dos quintos. Estoy hablando de más. Lo que sí importa es cuál es el récord del quinto lugar de un lado y si es mejor su récord que el del cuarto lugar, o del, del, cuarto lugar del otro lado. En este caso, Mayagüez con marca de 8 y 10. Y en el otro lado, vemos que el equipo de Fajardo tiene marca de 9 y 11. O sea, Fajardo estando quinto en la B y Mayagüez estando cuarto en la A. Se tiene que asegurar los indios de que ese récord de ellos, bueno para el cuarto lugar, sea mejor que el quinto lugar del otro lado. Que en este caso, en estos momentos, serían los, los cariduros. Esto obviamente cambiará de aquí a que acabe la temporada. Porque el quinto lugar que tenga mejor récord el quinto lugar de una sección que tenga mejor récord que el cuarto lugar de la otra puede retarlo un juego de eliminación para entonces robarle esa posición en la postemporada. Por eso es importante mirar esas cuatro esas dos posiciones siempre y quién está en cada posición y qué récord tienen porque al final puede ser la diferencia ese récord y ese otro equipo con mejor récord que está más abajo y no clasificó directo puede retar a ese equipo por esa posición. siempre hay que tenerlo bien claro. Hoy la fanática de Corozal llenará la casa de Doña Carmen y eso será crucial en las aspiraciones de empatar la serie. Si Santurce se logra hacer su trabajo desde el principio, callará toda mi gente y será fácil ganar la Corozal en tres parciales hoy, dice Damián Andrés Moreno. También dice, pero me mantengo pensando que las máximas campeonas del voleibol van a ganar el juego. Bueno, eh, van a ganar en cinco. En cinco parciales hoy, en cinco juegos. Pero buena pregunta. Yo voy a hablar de esto porque eh, precisamente la cancha, la cancha es el tema de, esta, de este juego de hoy. La Carmen Zoraida Figueroa, vamos a hablar de eso ya me invito. Vamos al segundo juego que hubo ayer en el Baloncesto Superior Nacional. Los piratas quebradillas fueron a la petaca y Guinea y la saquearon de nuevo. 113 a 102 la victoria. Y aquí es bien claro la diferencia: ese que está en, en pantalla. El que está en pantalla se va, llama Brandon Knight, metió 50 puntos ayer, un rebote y tres asistencias. O sea que lo más, lo más que hizo, lo único que hizo, básicamente, fue tirar canasto. Pero tiró muy bien: 66% de campo, 21 tiros hizo, metió 14, 13, 53 canastos eh, por ciento de, de la línea de tres puntos, zumbó 13, metió 7. Y fue 15, 17 veces a la línea del tiro libre, metió 15 de ellos para un 88%. A este señor ayer le dieron 14 faltas personales. De hecho, vamos a ver las estadísticas. Quebradilla fue la línea 36 veces y metieron 30 para un 83%. Escucharon bien. Eso quiere decir que el equipo de Quebradilla que metió 113 puntos, solamente 73 fueron de canastos tradicionales. 30, los 30 puntos adicionales que me dieron fueron de la línea de los suspiros. Arecibo fue 31 veces a la línea, no se equivoquen, pero solamente metió 20 de ellos. Se dieron 52 faltas en este juego, 52. Quebradía dio 28, Arecibo dio 24. Arecibo no tuvo ni un solo corte de balón en este juego. O sea, la defensa de Arecibo desapareció en cuanto a buscar el balón y quitársela de las manos. Los puntos de tenovers del equipo de Quebradilla fue 11 a 7. Y los puntos de fast break 14 a 5 a favor de los piratas. También por los piratas, Carlos Emory metió 20 puntos. Mersan Basabe 11. William Cruz con 16 saliendo del banco. Y Taekwondo Rolón con 11 asistencias también metió 6 puntos y, y cogió 5 rebotes. Por el equipo de los capitanes de Arecibo. Paris Vaz con 23 puntos y 14 rebotes. Walter Hodge 22 puntos. Jonathan Rodríguez con 18. Y Thomas Robinson con 12. Quebradilla con esta victoria eh, ese señor 50 puntos eh, y de hecho de hecho el equipo de Quebradilla le está dando descanso a, a Whiteside que era hasta es uno de los líderes en el, en el torneo en puntos y rebotes tiene una dolencia en una mano los piratas dijeron vamos a descansarlo así es que ayer cuando fueron a la guarida eh, allá en la petaquina perdón la guarida es la de ellos. Esta es la villa del capitán Correa, la Petaca, la petaca y guina. Cuando fue que quebradillas para allá para la Petaca, pues había que mirarlo con reojo porque no tienen a Whiteside, vamos a ver quién, quién asume esa posición, pero no fue necesario. Brandon Knight metió 50 con 66% del, de de campo, 53 de la línea de tres puntos. Le dieron 14 fouls fue 17 veces la línea. Lo estoy repitiendo porque es, es verdaderamente impresionante el juego que este señor puso ayer. Y mientras ese señor juega así, o alguien en cualquier equipo tenga un juego que mete 50 puntos, mientras hay dos más que están metiendo, por ejemplo, Carlos Emery sumó 20, eh, William Krumm, 16. Cuando usted tiene un jugador que mete 50 y tiene tres más que están en doble dígito, es bien complicado ganarle ese equipo. Si es que el equipo de Quebradilla, con esa victoria, sigue en la delantera relativamente cómodo, con marca de 13 y 4, agresivo, que haya marca de 18. El equipo que está entre medio, el jamón del sándwich, es el equipo de los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de los Atléticos de San Germán que, que activaron a Nate Mason. Hmm. Los Atléticos de San Germán de Criselia de Vázquez. Para que quede claro, la capitana está ahí. Así es que buena victoria para los piratas en, en casa de los capitanes eh, para darles esa comodidad. Quebradías juega para 4 victorias y 3 derrotas como visitante. Arecibo, que cae, como dije cayó a 10 y 8, juega para 7 y 2 en su casa y 3 y 6 de visita. Así es que eh, no le fue bien esa. Había perdido una sola vez en la petaca. Ayer fue la segunda y creo que la primera fue con los piratas también. Bueno, vamos entonces a pasar al juego de la noche, me parece a mí. El, el juego estelar de la noche, si se pudiera decir de esa manera. Los Mets de Guaynao y los Gigantes de Carolina llegaron ayer a este juego siendo los equipos más calientes del Baloncesto Superior Nacional. ¿Por qué? Porque el equipo de los Mets, vamos a empezar con ellos, habían ganado un solo juego en nueve salidas que habían tenido. Y de momento se metieron en una racha y hoy ya juegan para nueve y nueve. O sea, en los últimos nueve juegos, en los últimos ocho juegos, perdón, no, en los últimos ocho juegos, sí, han perdido más que uno. Y ahora se han convertido no solamente en un equipo eh, ganador, sino en un equipo contendor, que no es lo mismo ni se escribe igual, ¿sabe? Por otro lado, el equipo de Carolina llegó al juego de anoche con cinco victorias consecutivas más caliente que el Switch el Sol. Pero, ahí en la Quijote Morales, que la energía es altísima, fueron los Mets los que detuvieron al equipo de Carolina. Carolina arrancó anoche adelante, tuvieron ventaja de hasta 10 puntos en el primer parcial. Di Marcus Cosins, ese que está en pantalla, comenzó muy lento, pero bien típico de mo, del modo ese causado por inacción. Empezó lento, lo habíamos visto ya jugar a, en, en el juego anterior, jugó, jugó más que 15 minutos en el juego anterior, eh, pero cogió velocidad al final, ¿sabes? Guainado destrozó a Carolina en los rebotes 53 a 30 y en los ofensivos 21 a 9, esa gestión les produjo 28 puntos en segundas oportunidades. En cambio, Carolina solo consiguió 5 puntos en las repeticiones de jugada. Por el equipo de los Mets, ese que está en pantalla, DeMarcus Cousins, eh, con 21 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias. No te preocupes, se Segarra, gracias por estar. Eh, nos vemos la semana que viene. Eh, Timothy Soares, 15 puntos, 10 rebotes, que ha sido uno de los jugadores más consecuentes del equipo de Guaynabo. Gary Brown coqueteando con el triple doble, 15 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Y Jay Crawford con 15 puntos también, 4 rebotes, 3 asistencias. Jay Sean Page, 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Y el queridísimo Renaldo Backman con 7 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias saliendo del banco. Ojo. Los cinco iniciales del equipo de Guaynabo fueron Di Marcus Cosins, Timothy Suárez, eh, Gary Brown y Jay Crawford y Jay Sean Page. De marcus Cousins, que fue el líder que metió 21 puntos y 15 rebotes. Los otros cuatro metieron exactamente 15 puntos. La diferencia fue eh, primero. La. La. Lo consistente. O lo consecuente. A mí me siempre me han corregido. Lo consistente es el flan, señor. El consecuente. Son los cuatro jugadores iniciales además de Cousins, metieron exactamente la, can la misma cantidad de puntos, o sea que ese aporte fue muy nivelado. Gary Brown ocupándose de repartir el balón, de coger esos rebotes donde destrozó Guaynabo al equipo de los gigantes. Y entonces Timothy Suárez también en las tablas fue grandísimo. Entre esos tres jugadores se cogieron 34 rebotes. Ojo, el equipo de Carolina cogió 30. O sea que Hosins, Soares y Gary Brown superaron ellos tres en rebotes al equipo completo de los gigantes. Guainao ahora, como les dije ahorita, juega para 500. Eso quiere decir que tienen la misma cantidad de victorias que derrotas. Pero ojo, no se olviden que ese equipo estaba 1 y 8, 1 y 8 y han tenido un despertar extraordinario. Ahora juegan para 9 y 9 jugando cinco victorias y tres derrotas en el quijote cuatro y 6 en, en como visitante están tercero en la tabla de posiciones debajo precisamente de carolina que ahora cayó a marca de 11 y 7. recuerden que carolina ganó cinco juegos consecutivos caliente el ambiente allí en el quijote Morales saben di marcus Cousin entrando en calor último Suárez y Brown, formidable carolina vio defendida def detenida esa rancha de cinco victorias choque entre las más calientes en la liga ayer no defraudó fue aunque la diferencia en puntos de 95-81 parece que fue una paila no fue un juego muy competitivo cuando el equipo de Carolina hacía empuje para agarrar al equipo de Guainabo pues Guainabo mantenía la distancia con una buena rotación ofensiva definitivamente fue un juego excelente un juego que no había duda de que los que estaban jugando ahí eran los equipos más eh, calientes en la liga, sin duda alguna. Demarcus Cousins, no hay que cuestionar cuán bueno es Demarcus Cousins. Yo voy a decir una cosa, este juego se transmitió ayer por, por YouTube, ¿no? Como los tres juegos se, se dieron por YouTube. Usted sabe que usted cuando está viendo un juego en YouTube, usted puede ver los comentarios de la gente y usted sabe que siempre hay unos charlatanes. Siempre hay unos que entran, que, que su vida ronda en, en nadar en contra de todo el mundo y siempre están quejándose y eso. Olvidando esos tres. Porque uno esas personas, esos tres no, pues no sé cuántos eran, pero existen. Sacando a esa gente que lo que hacen es distorsionar todo. Los que sí comentan con algún conocimiento de lo que están viendo. Comentaron mucho al principio de que, ah, Tosin se le robó los chavos, que por eso no lo quieren el NBA, chichi. Yo soy un jugador pro nativo. O sea, yo qu quisiera tener una liga donde haya un refuerzo por equipo. Uno. Un refuerzo. Y si no hay, pues no hay. Porque la liga le sirve al programa, o debería ser eso. La liga le sirve al proyecto de... Baloncelístico del país, pero eso es otro tema. Cuando hablamos de que mucha gente allí dijo en los comentarios que Di Marcos Cousins no sirve, que Di Marcos Cousins le está robando a los chavos al equipo de Guainabo, que, que no debería, que, 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 que porquería, todas esas cosas. Pues yo les digo, o sea, yo traté de entonces ver al final del juego, cuando se estaba acabando, dónde estaba esa gente y el tono cambió. No debería haber una duda de cuán bueno es Di Marcus Cosins. Y tampoco debería usted tener duda de que la liga donde vino a jugar Di Marcus Cosins, si usted esperaba que le iba a meter 80 puntos, 40 rebotes y 25 asistencias todas las noches, pues está equivocado, pues entonces usted está menospreciando la liga de nuestra. La realidad es que Di Marcus Cousins vino a jugar en una liga sumamente competitiva. Ojo, se nota... Se puede ver a legua que Di Marcus Cosins tiene moho, el mo que hablamos coloquialmente en los deportes. Todavía está tratando de reintegrarse a su forma de baloncelista. Se le puede, eso se puede palpar. Pero tan pronto Di Marcus Cosins cogió calor. Y una cosa importante: se dejó querer por la gente en Coliseo jugaba para la gente hacía gestos para que la gente siguiera aplaudiendo y gritaran más se está empezó a disfrutarse el juego de ayer a apreciar no solamente a sus compañeros sino la oposición de marcus cosin empezó a dominar el juego y de hecho fue el mejor por el equipo de San, de Guaynabo con 21 puntos y cogió 15 rebotes también así es que vamos a disfrutar estos refuerzos que están jugando aquí Vamos a apreciar el hecho de que jugadores como de esa talla están dando la oportunidad entonces a jugadores nativos a tener la experiencia de jugar o con él o en contra de un jugador como ellos y vamos a sacarle provecho. Pero criticar por criticar no se vale, no hay razón de ser. Y además, si usted está criticando a alguien por los primeros cinco minutos de juego, usted tiene un problema de, de impulsividad que tiene que eh, controlar. Me parece a mí, no sé ustedes. Bueno, así las cosas. En el baloncesto superior nacional, hay varios, hay dos juegos hoy. Sí, ahí está, los grises de Macao. Van para, la, para, la Kelio Torres, para el Arkelio Torres, para el verdadero calentón. Allá a jugar con San Germán. San Tulce Va también por otro calentón allá en el este a los Cariduros de Fajardo. Esperemos que los cangrejeros sigan ganando. Y le, y le ganan de nuevo a Fajardo porque esa fue la última victoria nuestra. Este, ahí está. Esos son los dos jueguitos. Los dos van a ser por YouTube. Hablando de los de lo Atléticos de San Germán. Activaron a Nate Mason. Activaron a Nate Mason. Tenían a Norris como armador en lo que Mason terminaba sus compromisos fuera. Llegó Mason, se activó la estrella del año pasado de los Atléticos de San Germán. Que dicho sea de paso, llegaron a la final y no, no contaron con él porque se había lesionado. Así es que ese interrogante de dónde, qué hubiese pasado en esa final con Nate Mason y Ronda y Hollis Jefferson jugando saludables y todo, Moni Rodríguez y el, todo el corillo del equipo de los Atléticos, ¿qué hubiese ocurrido? Bueno, pues pudiésemos tener la contestación este año. El equipo de San Germán. No está, no ha sido eh, recurrente en sus victorias, ha tenido problemas de enracharse en todo el mes de abril. Solamente pudieron ganar dos juegos consecutivos una vez y fue al final del mes. O sea, ganaban uno y perdían uno, ganaban uno y perdían uno. Así es que ahora llegó, llegó la joya de los refuerzos del baloncesto de San Germán. Llegó a la cuna Nate Mason. Vamos a ver qué pasa con ese equipo de San Germán ahora que llegó él. También se activó para los gigantes de Carolina el gigante George Condit, el cuarto. Y ayer, ese equipo de Carolina que fue dominado ampliamente por los rebotes, pues eso debería cambiar al menos un poquito. Porque la presencia de este joven de siete pies allá abajo es un problema para los demás equipos. George Condit puede sufrir, sufre a veces de, de inactividad en la cancha. De que de momento, como que no llega a la jugada, eh, es un poco lento a veces, pero cuando eso ha ido cambiando, de hecho, lo, lo, lo digo como algo que yo veía en los juegos de la selección nacional al, de esta ventana, lo, particularmente esas victorias que nos clasificaron. George Condit fue una fuente de energía real para el baloncesto puertorriqueño. Y yo espero que esa sea. La, lo que va a presentar en esta temporada el baloncesto superior nacional. Si es que Carolina, que ya estaba caliente, ahora ya con Tremont Waters que llegó y George Condit cuarto están completitos. Y por último los Leones de Ponce han nombrado como dirigente a Juan Cardona. Este señor es dirigente, asistente dirigente en la Universidad de Mississippi del Sur o South Mississippi. Eh, ha, ha coachado en el baloncesto superior nacional con Guayama par, más recientemente Se, eh, fue nombrado eh, dirigente de la selección chilena de baloncesto si es que es un dirigente con mucha experiencia vamos a ver cómo cuaja con este equipo de los leones sabe que la fórmula con Sergio Hernández no funcionó y el equipo de los leones no está en la mejor posición en estos momentos pero todavía tienen tiempo para cambiar su destino si es que veremos a ver bueno este, el boricua piensa que un refuerzo ex-NBA viene a meter 100 puntos por juego y se olvidan que los nuestros van a otras ligas y demuestran que nuestra liga es la de las buenas. También Andrés Moreno Díaz. Exactamente, hermano. Eh, lamentablemente, en Puerto Rico se, se estila menospreciar lo de aquí. Yo no puedo culpar a todo el mundo siempre, al puertorriqueño de eso, porque... Históricamente, desde el 1493, nos han dicho que somos muy inferiores a todos los demás. Poco a poco hemos salido de esa, de esa creencia, pero todavía quedan lagunas. Y cuando vemos el producto puertorriqueño, no, tenemos, no podemos pasar la oportunidad de compararlo con lo de ellos. ¿ves? Y en muchas ocasiones, en temas parecidos a este, Podemos ver que, ah, lo primero que se compara a una transmisión de televisión en Puerto Rico es con la de ESPN allá en Estados Unidos. Lo primero que se compara a una cancha de baloncesto en Puerto Rico es con el Madison Square Garden en Nueva York o el Staples Center en Los Ángeles, que ya no se llama el Staples Center. Eh, lo primero que comparamos a un juego de béisbol en Puerto Rico es con el, los Yankee Stadium o con los, con los Mets o con los Dodgers. No podemos establecer las diferencias fundamentales que hay entre unas cosas y las otras. Para empezar, los recursos y el dinero. Pero eso no nos deja a veces ver la calidad del producto que estamos presentando a pesar, a pesar de los obstáculos y los retos que tenemos para lograr lo que estamos logrando. A pesar de todas esas cosas en contra. Hemos logrado convertir un proyecto deportivo exitoso, no solamente en baloncesto. Hemos logrado ser uno de los mejores equipos del mundo en baloncesto, como fuimos en los 90. Hemos logrado tener ligas competitivas profesionales, a pesar de los que trabajan en contra del proyecto. Pero a veces pecamos de compararnos con otros sitios, porque es que tenemos que siempre compararnos para establecer dónde abajo estamos. No, no, no. Vamos a empezar a mirarnos arriba. Vamos a empezar a, priori a, a priorizar nuestras cosas. Y después piensen los demás. Y después piensen la NBA. Miren, la NBA es una liga extraordinaria en términos de espectáculo. Hoy en día tengo problemas con el juego que están eh, proponiendo, pero eso es una rueda que pues todo da vuelta y llegarán. Es lo mismo que pasó con las grandes ligas y las veces que todo el mundo bateaba 60 horrores eso es una rueda y se, eso se, se, eso se, se estabiliza en algún momento no pero en términos de espectáculo el dinero que hay envuelto estamos hablando de billones de dólares en derechos de transmisión la calidad de los equipos que tienen para transmitir un juego lo, 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 el dinero que tienen las organizaciones para la cancha la cantidad de dinero que hay en, en, lo, en los estadios el dinero que meten en promoción en, en publicidad todo eso pues hay que ponerlo en su debido contexto, ¿no? Y estos jugadores, como DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside, Brandon Knight, Harrison, todos esos jugadores que son ex-NBistas, están en Puerto Rico por una sola razón. Porque la liga es suficientemente buena para llamarle la atención a ellos allá. Porque claro, porque hay que culparlo no solamente sus refuerzos, a los de nosotros que también tienen aspiración a llegar allá, como Tremont Waters, como George Condit. Que podamos tener una liga que les provea la oportunidad de seguir desarrollándose, de poder tener competencia al nivel más alto que se puede tener, de poder seguir aportando el proyecto deportivo puertorriqueño a través de esa competencia y entretener a una fanaticada baloncelística que ha reaparecido gracias al espectáculo que están ellos teniendo. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Y después miramos para el otro lado. Bueno. Este, hablando el, Vamos a hablar del Béisbol Superior AA Que hoy arranca la penúltima jornada Bueno, voy a hablar de esto y después cambié el, el orden Sin querer Pero vamos a hablar primero de esto y después hablamos de Jasmine Hoy empieza la penúltima eh, jornada del Béisbol Superior AA La liga superior más grande del país Y hay 17 estadios que van a prender sus luces hoy ¿Sabes? Y de hecho, como les había dicho esta semana, esta temporada se le dedica, esta, perdón, este fin de semana se le dedica al astro Roberto Clemente, que fue jugador de los Mulos de Junco en el 52, que ganaron el campeonato. También fue dirigente de la Selección Nacional de Béisbol en el 72. O sea que estuvo envuelto en el béisbol federativo también. La huella de Roberto es inmensa. Hoy 5 de mayo, amigos y amigas, hay juegos en Yabucoa, Maunabo, Laja, Sabana Grande, Salinas, Ponce, hormiguero Badilla, Cagua y Bonito, Las Piedras, Río Grande, Cataño, Vega Baja, por favor, Vega Baja, gánate otro, Carolina, Tillo y Florida. Todos esos juegos, hay 17 estadios, fin de semana dedicado a Roberto Clemente, todos los equipos están autorizados a que sus jugadores porten el número 21. Los equipos clasificados para la postemporada ya... Laja en el suroeste con marca de 10 y 4, Patillas en el sureste con 11 y 5, Maunabo y Humacao también en el sureste están clasificados. Camuy en el norte con Manatí, clasificados ambos. Hormiguero clasificado. Carolina, Guainabo y Dorado en la sección metro están clasificados también. Calle Isidra, Aybonito y Comerío, todos de la sección central también están clasificados. O sea que hay 14 equipos clasificados para la postemporada. Y faltan 18 posiciones por llenar para la primera fase de la postemporada del béisbol superior doble, así que ponlo en la nevera, que este fin de semana hay doble A en 17 parques hoy y mañana, espérate, lo tengo aquí, lo quité. Mañana hay ahí lo tienen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Hay mañana y el domingo y el domingo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos. Si es que hay, ¿cuántos? 34, 45 juegos este fin de semana. Pon eso en la nevera que la doble A sigue caliente. La liga superior más grande de Puerto Rico. Bueno, pasando entonces a hablar de Yasmín Camacho Queen antes de entrar al voleibol, que sé que están ahí hay gente esperando para hablar del voleibol, del voleibol. Yasmín Camacho Queen hoy, arrancó su temporada en la Liga Diamante allá en Doha, Qatar y ganó. ¿Y de qué manera, amigos y amigas? Jasmine Camacho Quinn eh, ganó hoy. Arrancó la temporada con tiempo de 12.48. Comparando eso con el 20.22 que su primera carrera en la, en la Liga Diamante el año pasado fue de 12.67, podemos establecer que el comienzo 2023 de Camachocu fue excelente. Ella corrió la semana pasada, el mes pasado, perdón, en Florida. Hizo tiempo de 12.29, pero ese registro eh, no fue válido porque tenía viento a su favor de 3 metros por segundo. O sea, que ese es el, usted no puede tener, para que los tiempos cuenten, usted no puede tener más de cierta cantidad, de cierta velocidad de viento atrás suyo. O sea, el viento que lo empuje. Si eso excede el límite, que creo que son tres, si excede eso, usted ese tiempo que se registra en esa carrera no es oficial. O sea, si usted rompe un récord eh, o el récord establecido, si el viento fue por encima de eso, no se, no se, no se registra como récord mundial. De hecho, eso pasó en la final del mundial, si no me equivoco, de Tobias Musan, que hizo creo de 12.16, pero tenía lo, toda, todas tenían el viento a su favor y por lo tanto no se registró. Así es que Yasmin arrancó muy bien su temporada 2023 allá en Qatar. Ahora las próximas paradas de la Liga de Amantes, en el calendario, el 28 de mayo en, eh, en Rabat, también van a Roma, eh, Italia, van para París en junio y para Oslo también en junio, así es que lo, la, ah, bueno, hay tres, cuatro eventos en junio, o en, en junio, perdón, Italia, Francia, Noruega y Suiza, que va a ser el 30 de junio, así que póngalo en la nevera, que la nuestra va a estar activa durante este verano, después hay una, dos, tres, cuatro, cuatro eventos en, el, en julio, uno, dos, tres, cuatro, si cuatro eventos en julio, si es que ya va a estar bastante ocupada, no necesariamente va a ir a todas, hay veces que... Deciden, no vamos a ir a esta, porque esto es, una, esto es una liga que usted tiene que cumplir con una cierta cantidad de, de competencias en la temporada, pero usted va acumulando puntos. O sea, que si usted eh, entiende que puede cogerse una carrera de break y poder pues, recuperarse, eh, sanar alguna lesión, lo puede hacer, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. De hecho, la campeona eh, actual, eh, Tobias Musa, no fue a este evento de Qatar, o sea, arranca después. Ponga eso en la nevera, bueno. Hablamos con del Superior Femenino. Esta noche es el segundo juego de la serie final de nuestro voleibol Superior Femenino. Y esta noche, esta serie de hecho está delante el equipo de Santurce 1 a 0. Ganó el primer juego en cuatro parciales este pasado martes. Eh, importante. Importante que ese, jue ese juego, que aunque fue en cuatro parciales, hubo el parcial que perdió Santurce, lo perdió 25 a 11. Este, es importante establecer también que en el juego de hoy va a haber una diferencia fundamental y es la cancha. Como bien dijo Damián, ahorita hoy las condiciones para el equipo de Santurce no van a ser iguales que las que hubo la semana en el juego anterior. Esa cancha que está en pantalla es la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. Y a diferencia de la cancha Roberto Clemente en Atorrey, es una cancha mucho más pequeña, lo que hace que la fanaticada esté mucho más cerca a usted. Segundo, como es más pequeña, el techo es más bajito, las paredes están más cerca, el ruido es muchísimo más alto. Tercero, no tiene aire acondicionado ese frigido que hay en el Coliseo Roberto Clemente. No, esto es una cancha tradicional de un pueblo de la montaña donde el ambiente es fresco y los aires acondicionados realmente no hacen falta. Pero cuando usted mete mucha gente dentro del coliseo, se siente el calentón. Otra cosa, número cuatro, la fanaticada de Corozal es notoria. Es bien notoria haciéndolo sentir a usted como contrincante, incómodo o incómoda en esa cancha. Porque ruidos ensordecedores la lealtad de la fanaticada es real. Y además están acostumbrados a ganar. Como bien dijo Damián ahorita, este sería. Ellas están en busca de su campeonato número 19 y su segundo consecutivo. La Carmen Zoraida Figueroa. Me dice eh, Damián: no tiene, tiene aire, pero desde María no funciona. Ahí está. Tiene aire, pero no funciona. Yo, aunque funcionara, lo apagaba, ¿sabes, Damien? <laughs> es una ventaja competitiva clarísima. La Carmen Zoraida Figueroa va a ser un sitio inhóspito para las cangrejeras de Santurce. Por eso es que este juego de hoy le favorece a las Pinkin de Corozal. Independientemente de cómo acabó el juego anterior, la Carmen Zoraida Figueroa, la comodidad de cancha local para las Pinkin la calurosa e incómoda cancha de sus contrincantes. Algo importante, el periodista Jorge Pérez publicó en sus redes sociales que se calcula que 3.500 fanáticos fueron a la cancha de la cangrejera Roberto Clemente en el juego anterior. Y se podría hacer un buen argumento que la mitad eran fanáticos y fanáticas de las Pinkins de Corozal. Puede ser un poco más. Puede ser un poco menos de la mitad, pero la realidad es que buena parte de la gente que había ahí eran pinky. Eso va a pasar solamente en el Clemente. Hoy yo les garantizo que eso no va a pasar en la Carmen Zoraida Figueroa. No pueden ser el 100% de los fanáticos de Corozal, porque yo sé que hay familiares y amigos del equipo de las cangrejeras que van a ir a la cancha. Así es que un conservador 95% de los fanáticos que van a estar en la Carmen de Figueroa son de las Pinkins de Corozal y van con el galillo bien afilado, ¿sabes? Y las Pinkins juegan extraordinariamente bien en su cancha. Así es que si usted quiere hacer un, un análisis del juego de hoy, pues miren, esto es bien fácil. Santur se sigue superando a Corozal en la altura y en el bloqueo seguimos sin negro Ortiz Dulce María Tellez estaba media lastimada no se ha dicho si va o no va me parece que sí va Madison Kubik Gina Mancuso están ahí Shirley Florian que sustituyó a Neyra en el juego pasado y le quedó de show siguen dominando ahí en ese departamento otro departamento que el equipo de Santurce puede tener una ventaja en su recepción con Deborah Selheimer y Natalia Valentín en la acomodando el balón. En el otro lado, usted tiene un servicio de Corozal que, aunque no tuvo muchísima media contra Santurce, sigue siendo un servicio incómodo que distorsiona el recibo del equipo contrario. También usted tiene allá Paola, Paola Santiago, que es la jugadora más valiosa y novata del año, que viene durísimo. También usted tiene a Brittany Abercrombie ahí. Y usted tiene suficiente recepción, suficiente... Eh, además del acomodo, usted tiene un equipo con, con Tori Delphin, que usted tiene un equipo extraordinario. Y lo demostraron en ese segundo parcial, en el, el primer juego, que sacaron de la cancha a Santurce. Santurce se recuperó, Corozal no pudo manejarlo. Hoy la cosa es un poco distinta, porque la cancha es la séptima jugadora de las Pinkins de Corozal. Ponga eso en la nevera. Veo a Corozal ganando el juego de esta noche. Y hay una cosa importante. Quiero que gane Santurce. No me, no, no me malinterpreten. Quiero que gane Santurce. Pero lo veo complicado. Al menos en este juego. Esta serie no tiene una ventaja de cancha local real. Porque si usted va a definir lo que es una ventaja de cancha local... Es que usted, el último juego, usted va, va a jugar más juegos en su cancha que su oponente si llegan al máximo. Porque si usted empieza en su cancha y después la otra juega en su cancha, usted puede eh, pues, ganar uno acá, ganar uno y perder uno acá, ¿verdad? Ganar uno acá y perder uno acá. Pero cuando la serie llega a seis juegos, usted está empate. Lo que define una cancha local es que en el séptimo y decisivo juego, usted vaya a su cancha a jugarlo. Esta serie no tiene eso porque el séptimo juego va a ser en una cancha neutral. En una cancha neutral es garantizado, garantizado, que van a ir más gente de Corozal que de Santurce. O Así sea, que Santurce tiene que ganar como visitante ahora. Ya Corozal perdió el primero como visitante. Ahora Santurce tiene que mantenerse ganando. Si a Santurce se le cae el bloqueo y la recepción hoy, veo a Corozal ganando tre en tres o cuatro. Pero creo que Santurce hará los arreglos y por eso veo el juego en cinco, ganando Corozal. Claro, si se le cae el bloqueo y la recepción, cualquiera, cualquiera está frito. Yo, el bloqueo de Santurce va a estar ahí, Damián. Va a estar ahí. No, se, no va para ningún lado. Eh, y la recepción ahí puede estar la cosa. El equipo de Corozal es buenísimo sirviendo y en su cancha son mejores que en cualquier otro lado. Por eso es que yo le estoy dando la ventaja a Corozal en el juego de hoy. Bueno, nada, amigos y amigas, yo me voy. Regreso el lunes a las 6 de la tarde. No se olviden que Carmen Genita Acevedo también vuelve el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. No se la pueden perder. Ha pasado mucho esta semana que pues Carmen viene con los análisis pertinentes sobre eso y la información que usted tiene que tener. Eh, me voy, voy para el choliseo voy a disfrutar la lucha libre eh, hoy y mañana, los que vayan que disfruten mucho, los que vayan a Corozal a ver el juego, éxito también a todos los que vayan a los parques de la AA y a ver los juegos de baloncesto supranacional, hay deporte en Puerto Rico por un tubo escoja y disfrute un abrazo grande a todos y todas, nos vemos entonces eh, perdónenme antes de irme porque fallé este programa es traído a ustedes, fue traído a ustedes por la cooperativa de Vega Arta, mejor tarde que, nungo, que nunca. De tu lado siempre. La cooperativa Manuel Cero Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. A ellos siempre gracias por apreciar este proyecto y a ustedes por estar conectados y conectadas. Ahora sí, me voy. Nos vemos entonces el lunes a las, a las 6 de la tarde con más acción deportiva. Un abrazo grande a todos y todas. Que descansen, buen provecho, mucho juicio. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.